Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Unos minutitos y ya arrancamos hablando de los temas que ustedes prefieran, ¿eh? Que tengan algún tipo de duda o inconveniente en el entendimiento, obviamente. Bueno, ¿qué les parece si vemos algún tema en particular de los que han estudiado y que les haya provocado dudas o algún otro tipo de inquietud? Si alguien tiene alguna pregunta como para empezar. La clase. Hola, profe. Yo sí tengo una pregunta, disculpe. Dímela. Me genero confusión en el tema de notificaciones. La notificación por correo electrónico oficial, no entiendo cuándo uno queda notificado, o sea, cuándo se notifica, al día de nota siguiente o en el momento, digamos, que llega la resolución al correo. Eso no, no lo entiendo. Acá lo que tenés que diferenciar es entre el sistema de notificaciones en el ámbito de la justicia federal y de la justicia provincial. En la justicia provincial vas a quedar notificada al día siguiente de nota. Salvo que expresamente la cédula contemple una notificación de carácter urgente, en cuyo caso te lo va a advertir la notificación y vas a quedar en el mismo momento, el mismo día en que te llegó la notificación. Pero lo tiene que decir expresamente. En cambio, en el ámbito de la justicia federal, el día que te llega la notificación a tu casillero, ese día quedas notificado. Ah, entonces al revés, en la federal, ni bien te llega la notificación al correo, quedas notificado, y en provincia es el siguiente día de nota, salvo sí, que diga lo contrario. Bien, gracias. Lo que va a pasar, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el ejercicio profesional, es que, bueno, primero, en el ámbito de la justicia federal, a vos te llega un correo electrónico, que se llama correo de cortesía, que no es obligatorio. Vos vas a recibir en tu correo electrónico, te dice un mensajito que dice, usted ha recibido una notificación en tal expediente. Entonces vos vas a tu, digamos, al portal de gestión judicial, entrás en el ámbito de la justicia federal, entras por tu CUIP y con tu contraseña, obviamente, y ahí vas a ver la notificación, pero no tenés la notificación. En el ámbito de la justicia provincial, vos recibís un correo. Un correo electrónico y donde aparece desplegada toda la notificación. Bien, profe. Gracias. De nada.
Profe, con respecto al mismo tema de notificaciones electrónicas, nos explicaban que, digamos, hubo sucesivas acordadas y se fueron haciendo como modificaciones graduales. La próxima acordada que va a entrar en vigencia es la 4013, con respecto a presentaciones y notificaciones. ¿Nosotros tenemos que ir, digamos, mencionando las anteriores acordadas que van a ser derogadas a partir de noviembre? No. Siempre Noemí, o Norma, no sé cómo te llamamos. ¿Cómo te llamo? Los dos nombres son válidos. No, pero dos. Me refiero a que no sé cómo te llaman. A eso me refiero. Por ahí Nora, me dicen todos. Muy bien, Norma. Siempre a mí lo que me interesa es que, en realidad, estas modificaciones son, digamos, no alteran el sistema, ¿sí? Nosotros no te vamos a pedir nunca que vos me enumeres las acordadas y que van, porque además ha sido muy, muy profusa la actividad de la Corte en el tema de sanción de las acordadas. Pero la realidad es que a mí me interesa que conozcas el sistema, obviamente. Nadie, ningún profesor te va a bochar porque no sepas el número de la acordada. Me interesa cómo es el sistema, como nos preguntó Mela, cómo funciona el sistema. Perfecto, gracias. Que es lo principal. Para doctor... ¿La cédula se sigue entregando en papel con el oficial notificador? No, presentaciones electrónicas, pero la cédula. No. La cédula que vos te llega es electrónica, es la misma cédula que vos tenés en formato papel, pero te llega a tu correo electrónico. Queda muy poco de lo que es el documento físico. ¿Me entendés? Es decir, yo no te notifiqué todavía la demanda, por lo tanto, te voy a notificar una cautelar. Esa cautelar que te va a llegar a tu domicilio como corresponde, porque así lo establece el artículo 198, te va a llegar a tu casa en formato papel. Pero en realidad, la gran mayoría de las notificaciones hoy por hoy dentro de un proceso son electrónicas. Te va a quedar, por ejemplo, te llega la de formato papel y el formato papel que a vos te llegó, salvo que tengas domicilio electrónico, en cuyo caso te va a llegar también en formato electrónico. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de que aparecieron ahora los la 3989 y bueno, que aparece el tema de la constitución obligatoria de los domicilios electrónicos? Te van a llegar las notificaciones aún ahí, en esos casos de notificación de demanda, también va a ser en un formato electrónico. Es muy poquito lo que queda de papel. Hoy, por ejemplo, me llega un cliente, para que tengan un hilo, hoy me viene un cliente y me trajo un mandamiento de intimación de pago que le llegó a él a la casa. Y él me trajo en el formato papel la intimación, pero las copias, por ejemplo, vienen en un ¿cómo es? En un QR. Entonces, el mismo papel dice, las copias están en el QR. O si usted quiere, ingrese a la causa. Si ustedes lo quieren ver desde la pantalla, van a ingresar a la causa por la pantalla. Pero acuérdense que todo tiende a la despapelización. Por varias razones. Costo, porque es más ecológico, porque es más rápido. Las que siguen siendo de papel son los casos del artículo 1, 10 y 12 del 135, ¿no? ¿O me equivoco? No, la de la sentencia también te va a llegar. Obviamente la citación de terceros ajenos al proceso, esa todavía tiene formato papel porque es asimilable a lo que es una notificación de la demanda. Claro, pero sí. Pero yo, por ejemplo, pero Joaquín, si esa persona que yo voy a citar como tercero al proceso tiene domicilio electrónico, es válido que yo le libre una cédula electrónica. Claro, pero para eso tiene que estar registrado en la página de la Suprema Corte, ¿no? Como pueden ser las personas jurídicas. Claro, pero acordate que
dentro de los sujetos, hay sujetos que estaban, tienen la carga de ya tener domicilio electrónico, una compañía de seguros, que es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque yo cito en garantía a una compañía de seguros, y bueno, hoy es muy fácil, porque esa compañía de seguros seguramente ya tiene domicilio constituido electrónicamente. Y a ese yo no le voy a librar cédula papel, se la voy a librar electrónicamente. Claro, perfecto. Profe, ¿le puedo hacer un par de preguntas que tenía para hoy? Sí, obviamente. A ver, fíjense, vamos, así ponemos orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta más en materia de notificaciones? Profe, yo, para todo lo que sea resoluciones que van al domicilio electrónico, hablamos del domicilio constituido, ¿no? No, porque acordate que el domicilio electrónico, de acuerdo a la acordada de la Corte, reemplaza el domicilio real o legal. Bien, pero el domicilio electrónico es el del abogado, ¿o no? No. A ver, no te olvides. A ver si entendemos bien. Yo como abogado, vos como abogada el día de mañana, vas a tener un domicilio electrónico. Es decir, vos te presentás hoy a un proceso y ¿qué tenés? Distintas cargas. Acordense que siempre cuando hablamos de en materia procesal decimos siempre cargas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las cargas que vos tenés como profesional? Si actuás en representación de, vas a denunciar el domicilio real o legal, en los conceptos, ¿se acuerdan?, de 73 y 74 del Código Civil y Comercial, y a su vez constituir un domicilio para ese proceso. Bien, el domicilio, precisamente, el domicilio electrónico que habla la acordada de la Suprema Corte, reemplaza el domicilio real o legal. Entonces, hoy por hoy, por eso, fíjate vos, más allá de que es para ciertos sujetos, ¿no? Que aparece, ¿te acordás que hay una enumeración? Todo lo que son organismos públicos, etcétera, todos esos van a tener, compañía de seguro, es decir, son ciertos sujetos que en definitiva tienen una actuación muy importante dentro de los, porque no solamente son organismos públicos, sino organismos descentralizados, compañías de seguro, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos sujetos, hoy por hoy, la ley dice van a tener. Y después, por ejemplo, vos vas a atender a un cliente que no está dentro de la enumeración, pero cuando va a entrar en lo que es la etapa de mediación prejudicial, acordate, ahí ya tiene que constituir domicilio electrónico. ¿Por qué? ¿Te acordás cuál era la sanción? Porque si no, le vamos a tener por constituido el electrónico del abogado. No llegamos a un acuerdo en la mediación y este sujeto, que además le tuvo que advertir la mediadora que tenía que constituir un domicilio electrónico, si no lo constituye, le va a quedar constituido el del abogado. ¿Y a dónde voy a notificar si no llegamos a un acuerdo en la mediación prejudicial? Se lo voy a notificar al abogado, con todos los problemas que a su vez eso te trae, porque el día de mañana vos no estás de acuerdo con tu cliente, le renunciás a tu cliente, ¿a quién le notificás la renuncia? Si no hay proceso todavía, al mediador, decís, ah, no, la ley no lo prevé eso, ¿ves? Te deja subsistente el domicilio del abogado que participó en la mediación. Claro, entonces hasta ahora el que tenía únicamente domicilio electrónico era solo el abogado y ahora puede tenerlo también la parte. En el caso que la parte lo tenga, se lo dice sujeto a la parte. Hay sujetos que la acordada le obliga a constituir un domicilio electrónico. La municipalidad, por ejemplo, vos pensás en la municipalidad de Mar del Plata. Sí. Obras sanitarias tiene un domicilio electrónico particular. Si bien es un organismo de la municipalidad, como tiene una autonomía, vos buscas OSE y si le tenés que notificar una demanda a OSE o le tenés que enviar un oficio a OSE, lo haces a través de ese domicilio electrónico. Claro.
Bien. Pero cooperativa, Copetel, por ejemplo, seguramente alguno debe estar en la zona de Copetel. Sí. Es, bueno, Copetel tiene su domicilio electrónico. Bien. 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 Bueno, Joaquín, si querés hacer alguna pregunta, adelante. Lo mío es sobre reconvención, profe, ¿está bien? Perfecto. Bueno, yo estaba leyendo el artículo 356 y me salió la duda de si se da traslado de la reconvención siempre o solamente cuando el demandado presentare prueba instrumental. No, no, siempre. Acordate que acá vos tenés una acumulación de acciones. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacerlo con un ejemplo para que te quede más claro. A vos, un choque. Donde Juan demanda a Pedro por responsabilidad. Cuando Pedro contesta la demanda, dice, yo no soy el culpable, el que tiene que responder es Juan. Vos podés tomar dos actitudes. Hacer un juicio aparte y que después se acumulen. Pedro podrá demandar a Juan en otro juicio aparte, pero van a acumularse porque la causa generadora del hecho ilícito es la misma y por lo tanto tengo que dictar una sola sentencia, o puedo a su vez contrademandar. Es una demanda, es una contrademanda. Por lo tanto, te va a decir, se tiene por contestada la demanda y de la reconvención traslado por el plazo de, como si fuera una demanda. ¿Respondí a tu pregunta, Joaquín? Sí, sí, listo. Y después, otra que había anotado era si el actor debe expedirse únicamente sobre la prueba instrumental que acompañó al demandado o también puede hacerlo respecto de la reconvención, o sea, de todos los hechos alegados o solamente no, de no, la prueba. No, obviamente. Es decir, ponete a pensar que es una contrademanda, una demanda. Vas a tener las mismas cargas que tuvo el demandado cuando contestó tu demanda. Reconocer y negar. Claro, reconocer y negar todo, y bueno, antes documentos, de silencio, bueno. Documentos, sí. Correspondencia y a su vez hechos. Bien. Y respecto de eso, ¿el actor primigenio no puede reconvenir a la reconvención o no? No. Eso se llamaba antiguamente la reconventio reconventionis. Solamente en nuestro derecho había un solo caso de reconvención de la reconvención que se daba dentro del derecho de familia en materia de divorcio. ¿Cuándo se daba esto? Vos tenías dos tipos, un sistema que era el sistema de causales objetivas y de causales subjetivas. Las causales objetivas eran las que no había atribución de culpa. Por ejemplo, que vos alegues la separación por más de 2 años o el divorcio, la separación por más de 3 años. Entonces vos decías, bueno, promuevo divorcio contra mi cónyuge por la causal objetiva, dijimos, sin atribución de culpa, de separación de hecho por más de 3 años. Y ella, cuando recibió a la demanda, tu mujer, decía, ah, no, pero nosotros nos separamos de hecho por culpa de él, porque él me metió los cuernos, para hablar en criollo, chicos, para que lo entiendan. Él me engañó. Pasó como gago ahora, lo leyeron en los diarios. El futbolista que le encontró la mujer, la tenista, lo encontró con... Entonces, ¿qué hacía esa mujer? Contestaba la demanda, pedía el rechazo y reconvenía por una causal subjetiva. Es decir, con atribución de culpa hacia el marido. En ese caso se admitía que el marido reconviniera contra la mujer, por ejemplo, también por injurias. Entonces, era el único caso de reconvención de la reconvención que admitía nuestro derecho. Pero bueno, hoy no existe esa posibilidad, Joaquín. Se llamaba reconventio reconventionis. Bien, bárbaro. Sí, a medida que lo decía lo iba anotando. Bueno, profe, y la última me parece que se responde sola, la había anotado porque antes tenía la duda, pero puse, si se reconviene, se paga tasa de justicia sobre tasa 480 y IUS previsional.
todo. Todo. A ver, bien, bien. El ius previsional lo pagás una sola vez. Porque en realidad tu actividad profesional, obviamente vos fijate, Joaquín, me interesa, es muy linda tu pregunta, porque vos fijate que están, digamos, que son demanda y otra demanda que se acumulan, que el día de mañana cuando vos te regulen honorarios, te van a regular honorarios por la demanda y tu actuación por la contestación, digamos, y tu honorario por la reconvención. Es decir, va dos, como son dos acciones que se acumulan, ¿eh? Entonces vas a tener dos regulaciones de horarios profesionales. Ah, buenísimo. Bueno, gracias, profesora, a todos. Muy bien. Profe, yo tengo una con respecto a la contestación de la demanda. Si el demandado no contesta ni comparece, y el actor ofrece, bueno, presenta la prueba documental, pero además ofrece otras pruebas. Ahí la causa se abre a prueba igual o no, si le parece conveniente al juez. Y si presenta solo documental, ahí se declararía de puro derecho. Fíjense ustedes, a ver, qué buena pregunta. Ustedes saben que el silencio del proceso, en principio, tiene un efecto relativo. ¿Por qué? Porque si yo leo el 354, no es lo mismo el silencio frente a los documentos que frente a los hechos. Esta es la primera distinción que ustedes tienen que tener en consideración. ¿Por qué? Porque respecto de los documentos, obviamente, estamos hablando siempre de documentos que se atribuyen entre las partes. Esto es lo primero que ustedes tienen. Es decir, siempre cuando yo le digo, a ver, yo te demando a ti, Melanie, y te demando y te acompaño una serie de documentación, en realidad yo me estoy refiriendo a documentación que te involucra en forma directa. Una documentación de tercero, qué sé yo, si la otorgaron los terceros o no. ¿Es verdad? Por eso la carga que ustedes tienen también se vincula con otra carga que está en el Código Civil. Si yo te atribuyo un documento y una firma, vos tenés que expedirte acerca de la autenticidad o no de esa firma, si te pertenece o no. ¿Es verdad? Entonces, el silencio frente al documento implica que si vos guardas silencio, o el rebelde guarda silencio, significa que se lo vamos a tener por reconocido. Respecto de las cartas que se enviaron entre las partes, se las va a tener por reconocidas y por recibidas. Ahora, respecto de los hechos, del relato de los hechos, fíjense ustedes que el artículo 354 habla de que va a estimarse respecto de los hechos como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refiera. Es decir, hay un tamiz en cuanto a si le voy a tener por reconocido todos los hechos. Hay algunos que sí y otros que no, que van a ser necesitados, van a tener necesidad de ser probados, o que a vos como profesional te interesa que van a ser probados. ¿Comprendés? Entonces, muchas veces, aunque tengamos silencio de la otra parte, yo sé que con lo que tengo de prueba documental no me alcanza, y le tengo que dar contenido. La extensión de una reparación, por ejemplo, el tiempo que demanda, cuáles son, a ver, por ejemplo, el nivel de, si demando la pérdida de valor de un bien. ¿Comprenden? Entonces, aun cuando haya silencio del otro lado, yo voy a verme en la necesidad de probar. Entonces, lo evaluarás vos acerca de esa necesidad o no de probar. Pero me viene muy bien, Melanie, porque fíjense cuando yo voy al proceso sumario. Vamos al proceso sumario. Y van a ver que es muy diferente. O por lo menos el tema del silencio
Permiso, voy a prenderlo. El tema del silencio es evaluado de una manera diferente en el proceso sumario. ¿Tienen el código a mano? Fíjense. Vamos al artículo 487. A ver si se dan cuenta de lo que les quiero mostrar. A ver si se dan cuenta, léanlo, por favor. Es muy importante. Porque acá los autores, por ejemplo, el doctor Roland Arasi, marca una gran diferencia entre el silencio en el proceso de conocimiento y el silencio en el proceso sumario. Se refiere a la parte que dice que el juez declarará la cuestión de puro derecho y una vez ejecutoriada esta resolución dictará sentencia. Un poquito antes. Fíjate lo que dice. No habiendo hechos controvertidos, el juez declarará la cuestión. Si hubiere hechos controvertidos, el juez sabe aprobar. Exacto. ¿Y si no hay hechos controvertidos? Pero eso también en el... ¿Cómo? ¿Y si no hay hechos controvertidos que tiene que declarar la cuestión de puro derecho? A ver, si la parte no contestó la demanda, la parte debidamente notificada no contestó la demanda, no hay hechos controvertidos. ¿Comprenden? Que el valor del silencio, si uno lo mira técnicamente, es mucho más agravado, si quieren, de alguna manera, en el proceso sumario. Porque no hay hechos controvertidos. Muchas veces los tribunales no hacen esta distinción. ¿Me comprenden? Cuando debieran hacerla, ¿por qué? Porque solamente está prevista la apertura a prueba en la medida en que haya hechos controvertidos. Y aún así, les abren la causa a prueba. Pero la realidad es que el código dice, fíjense que si no hay hechos controvertidos, el juez debe, no dice podrá. ¿Eh? No habiendo hechos controvertidos, el juez declarará. No es pero eso puede hace declarar la, esencia, la cuestión como de puro derecho, ¿entienden? Claro, no se tiene en consideración, digamos, si hay más prueba por realizar. Directamente. Claro, puro en realidad aparece como un mandato hacia el juez que dicte sentencia y que declarar la cuestión de puro derecho. Pero igualmente, en la práctica, vos vas a estar interesada en la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque hay elementos de cuantificación, hay elementos que te interesa a vos probar y que con el solo silencio del demandado no alcanza. Entonces vos tendrás que evaluar si con la prueba documental te alcanza o no. Y entonces, aún frente al silencio, le vas a decir, ábrame la causa prueba. Bien, profe, gracias. Tengo otra con respecto a la contestación. En el caso de las excepciones previas, porque en provincia dice que no se suspende el plazo para la contestación de la demanda para interponer excepciones previas, pero en Nación dice que no se suspende el plazo salvo que se trate de defecto legal. Sí. Bueno, pone así tres excepciones. ¿Eso rige también para provincia? No. Igualmente el tema de Nación, por ejemplo, que vos decís que se suspende, fíjate que si hay defecto legal, te tienen que notificar de vuelta la demanda. Y te van a dar un nuevo plazo. En realidad, no funcionaría como un caso de suspensión, sino de interrupción. Bien. Porque en provincia no se suspende el plazo, entonces. No. Lo cual, vos fíjate que es un disparate, porque si después te hacen lugar a la excepción de defecto legal, te van a notificar
O sea, una vez que se subsana el defecto, te van a correr un nuevo traslado de la demanda. Lo que pasa es que en algunas veces lo que te va a pasar es que el defecto legal, por ejemplo, abarca un rubro de todos los reclamos. Entonces solamente va a corresponder la notificación y vas a sustanciar solamente ese reclamo. Bien, profe, gracias. De nada. Profe, con respecto a la prueba informativa, dice que las partes deben promover el diligenciamiento de los oficios para realizar la prueba informativa en las distintas oficinas públicas. Sí. ¿Esos oficios los firma el secretario? Ahora no. En realidad, solamente hay algunos oficios que debe firmar el secretario. Pero una vez que está ordenado el medio probatorio, los podés firmar vos perfectamente. Lo que pasa es que un oficio dirigido hacia otro juez lo va a firmar un juez, que es lo que corresponde, y ahí sí lo firma el tribunal. Pero, por ejemplo, en muchos casos lo firmás vos y lo diligencias vos, obviamente, ¿no? Perfecto, gracias. Profe, disculpe, yo tengo otra sobre excepciones previas. Porque el artículo 349, cuando habla de la audiencia de prueba, dice, vencido el plazo con o sin respuesta, el juez fijará audiencia dentro de los 10 días. Ahí a nosotros nos dijeron que como el artículo no decía en qué plazo, digamos, cuál era el plazo que se tenía que pasar, era de 5 días. ¿Pero no se está refiriendo al plazo que tiene la parte para oponer esas excepciones? A ver. El 349. Sí. No. A ver, vos tenés oposición de excepciones, ¿sí? Y ofrecés toda la prueba que hace a las excepciones. Lo que se está refiriendo ahí es a la producción, lo que hace es una audiencia para recibir la prueba ofrecida, si es que lo considera conveniente, pero es para la producción de la prueba ofrecida. No por el plazo de oposición de excepciones. Bien, profe, gracias. Hay excepciones. Acá lo que vos tenés que distinguir es que hay excepciones que se pueden resolver como de puro derecho y hay otras que requieren de producción de prueba. Se está vinculada esa disposición, esa incidencia que se abre, ese incidente que se abre a partir de la oposición de la excepción, si requiere producción de prueba, el juez va a abrir y fijará audiencia en la medida en que sea una audiencia, si no mandará a producir otro tipo de prueba. Habitualmente vos eso lo vas a vincular a lo que es prueba actuada. Por ejemplo, si vos planteás una incompetencia, tenés elementos documentales, pero vos sabés muy bien que el domicilio real es una cuestión de hecho. Y si yo planteo una incompetencia, planteando que me notificaron en un domicilio, que me demandaron en un domicilio que no era el mío real, y corresponde demandarme en el domicilio real, ofreceré testigos para demostrar la permanencia mía en el domicilio que yo alego, que es el que corresponde. ¿Sí? Bien, profe. Sí, gracias. ¿Alguna duda más, chicos, sobre los temas que han estudiado? Profesor, yo tenía esta duda, me planteé esto. En un proceso ordinario, ¿no? Cuando yo cuando hago la demanda y presento la prueba documental, ¿sí? Y tengo... Acordate, cuando me hablamos prueba documental, acuérdense siempre el concepto. La prueba documental se acompaña a la que hago en mi poder y se ofrece la que no está en mi poder. ¿Se acuerdan ese concepto? Sí. Siempre. Se ofrece la que está en mi poder y se acompaña, nombra. ¿No? Se acompaña a la que está en mi poder y se ofrece la que no está en mi poder. Está bien. Que puede estar en poder de la otra parte o puede estar en poder de un tercero. Sí. Yo me planteé esto, ¿no?
La demás prueba la tengo que presentar cuando... ofrecer. Claro, ofrecer en los 10 primeros días del auto de apertura a prueba, cuando quede firme... El auto de apertura a prueba. Sí, bueno, yo me cuestioné esto, porque en el protocolo de justicia 2020 yo tengo la audiencia preliminar, ¿sí? Y en esa audiencia es cuando se programa todo, cuando se van a presentar los testigos, cuando se va a la designación de peritos, ¿no es cierto? Se distribuye. Esa es una esa audiencia tiene múltiples funciones. Objeto. Sí. Múltiples objetos. ¿Cómo hago si yo no presenté? No ofrecí la prueba de peritos, si yo no ofrecí. No, pero pará. Eso me hago lío. La audiencia preliminar la van a fijar luego del ofrecimiento de prueba. Ah, ahí está. Ahora. No, ¿por qué? Porque en la audiencia preliminar, fíjate qué vamos a hacer, Alicia. En cualquier tipo de proceso, no importa la instancia, vos vas a tener que tener el derecho a ofrecer la prueba en la etapa procesal oportuna. El protocolo no te cambia nada. ¿Por qué? Porque lo que hace el protocolo es decir, yo voy a meter esta audiencia antes para depurar el proceso. Yo lo demandé a Emilio porque chocamos. ¿Sí? Entonces, en la audiencia preliminar, ¿qué vamos a decir? Emilio, usted acá cuando contestó la demanda, reconoce que usted venía por la izquierda, ¿sí? O sea que este es un hecho que está reconocido. ¿Para qué me ofreció los testigos? Y Emilio me va a decir, bueno, yo ofrecí 5 testigos para demostrar que yo venía por la izquierda. Y el juez, ¿qué te va a decir? Mire, no necesitamos esos 5 testigos. ¿Y los otros testigos para qué? No, porque para demostrar que si bien yo circulaba por la izquierda, llegué antes a la esquina y estaba atravesando y que el otro venía como un loco corriendo picado. Bueno, ese lo vamos a producir. ¿Me comprendés? Es decir, ahí vamos a ver la utilidad de todos esos medios probatorios y decir, bueno, sobre los hechos que están reconocidos, no vamos a producir pruebas. ¿Comprendés? A mí no quiero perder tiempo. No, se me confundía. Claro, entonces la audiencia preliminar va a ser después del auto apertura a prueba. Obviamente, del auto apertura a prueba, y si es un proceso de conocimiento, después que vos ofreciste la prueba. Está bien. Eso era suponete, en el caso que estamos hablando, Emilio ofrece el mismo, una prueba pericial mecánica igual que yo. ¿Cómo es el sistema? Yo ofrezco la prueba pericial mecánica, Emilio adhiere y ofrece, puede. O ponerse o no ponerse. Emilio en este caso dice, sí, vamos a producir la mecánica. Pero me voy a oponer a los puntos de pericia que vos dijiste porque están mal hechos, y además voy a ofrecer punto de pericia. Entonces la audiencia preliminar, el juez, ¿qué dice? A ver, primer punto de pericia. Acá se opuso... del cerro al punto de pericia o Emilio se produjo. Bueno, está bien, está mal, lo vamos a reformular y dejamos los puntos de pericia en definitiva. ¿Cuál va a ser el interrogatorio que va a tener que hacer a contestar el perito? Nos pusimos de acuerdo, solucionamos ahí las oposiciones, la utilidad o no de ese medio probatorio y además ya decimos, bueno, este es el interrogatorio que va a hacer el perito. Emilio había ofrecido 10 preguntas, yo ofrecí 10 y resulta que el interrogatorio que queda después de esta audiencia son 6 preguntas, porque las demás no tenían sentido. Entonces, lo que hacemos es limpiar el proceso de cosas innecesarias. Claro, yo eso lo entendía, pero no me coincidía con que me faltaba... Vos lo estabas ubicando... Un acto inmediato después de la apertura a prueba. Y depende si el proceso es sumario u ordinario. Claro. Gracias, profesor. De nada.
Profe, una pregunta con respecto al beneficio de litigar sin gastos. Si quien promovió la demanda pagó la tasa, la sobretasa, digamos, o sea, hasta ahí venía normal la iniciación del proceso y posteriormente pide el beneficio de litigar sin gastos. El juez le otorga un porcentaje, supongamos el 25%, como dice acá en el texto, el 25% de ese beneficio. Hasta que mejore su fortuna. Pero en el momento de las costas, él pierde la demanda, pierde el proceso. ¿En qué momento, digamos, los abogados cobrarían, tanto sea tendría que ser el de la otra parte, digamos, de la parte demandada, que ganó el proceso, que ganó el juicio? ¿Y cómo cobraría si queda pendiente hasta que mejore la fortuna de quien tiene el beneficio de litigar sin gastos? Muy bien. Me pusiste un ejemplo donde vos fíjate que hablás de que se lo conceden en forma parcial. Quiere decir que hay una parte de las costas que no están cubiertas. Con lo cual, esa parte de las costas que no están cubiertas son exigibles. ¿Es verdad? Sí. Muy bien. Respecto de aquella parte que no es exigible, de la misma forma que tenés un beneficio de litigar sin gastos, también tenés un incidente para dejar sin efecto, es decir, un incidente con el sentido contrario. Para demostrar que ese amparo que en su momento lo solicitó porque se había quedado sin trabajo, hoy tiene un trabajo y es muy bueno, que le permite tener ingresos, que le permite a su vez asumir aquello que había quedado pendiente, stand-by. Ahora, por eso decimos que aquello que se resuelve en un incidente, en un beneficio de litigar sin gastos, no causa estado. Significa que puede ser modificado si se modifican las circunstancias de hecho que fueron juzgadas. Claro, pero si no se presentara, digamos, voluntariamente y la otra parte tampoco, presentara la situación de que esta persona mejoró su situación de fortuna. Esa situación específica no se persigue, digamos, o sea, si la persona no se presenta... No, olvídate, nadie... suponete que yo gané un juicio, no me voy a estar pensando el día de mañana si este sujeto, seguramente le diga a mi cliente, al comienzo, cuando ya vea que está litigando sin gasto, le voy a decir, bueno, fíjate que si vos ganás acá, primero, si hay peritos, los vas a tener que pagar... y mis honorarios me los vas a tener que pagar vos. Claro, o sea, intentan arreglar de alguna manera porque, digamos, sería como esperar esa condición que puede darse o no en el futuro. No, vos podés ser el mejor abogado del mundo diligente y lo anotás y te pones un despertador cada año para ver si ese sujeto no vas a estar en eso, porque en definitiva... Como te dije, a vos no te va a afectar en la medida en que seguramente frente a una demanda con beneficio de litigar sin gastos hecha contra tu cliente, vos vas a arreglar las condiciones contra tu cliente. Capaz que ese cliente diga, ¿se acuerda ese tipo que me demandó una vez? Lo vi pasar ahora en una Amaro B6 0 kilómetro y este tipo tenía un beneficio de litigar sin gastos y yo le pagué a usted. Bueno, pero no va a depender de vos, va a depender de ti, seguro. Perfecto, gracias. Sí. Profe, una pregunta. En honorarios, en la determinación de honorarios por contrato, no entiendo la diferencia muy bien entre contrato individual y pacto de cuota litis. Bueno, muy bien. Yo puedo celebrar un contrato individual de honorarios en cualquier tipo de proceso. Primera diferencia. Yo puedo celebrar un contrato de cuota litis únicamente en aquellos procesos cuyo resultado tiene un alea, una incertidumbre. ¿Está claro?
Es decir, sí, en un juicio sucesorio yo puedo hacer un convenio de honorarios profesionales. A ver, el artículo 35 de la ley dice que yo te puedo cobrar honorario, te podemos cobrar un honorario del 6 al 20% de lo que es la declaración jurada de patrimonio. No puedo hacer un pacto de quota litis porque no hay alia. ¿Entendés? Ya hay una primer diferencia fundamental. Sí, pero bien. Por ejemplo, segunda diferencia fundamental. El juicio, ese contrato de honorarios que vos haces con tu cliente, que se llama pacto de quota litis, no funciona para todos los juicios también. ¿En qué hay alia? ¿Por qué? Porque no funciona en los reclamos de carácter alimentario. En un juicio de daño y perjuicio. Te lo iba a aclarar. En juicio de daños y perjuicios hay reclamos que pueden tener carácter alimentario. Entonces, suponete, el daño emergente, aquello que te hizo más pobre, ¿tiene carácter alimentario? En principio yo te diría no. Pero si vos, por ejemplo, tenés un reclamo que se vincula, por ejemplo, con una pérdida de asistencia futura o un daño por una incapacidad laborativa, esos tienen carácter alimentario. ¿Por qué? Porque esa prestación sustituye una necesidad. ¿Comprendés? Entonces, sí, bien. Ese contrato tuyo que hiciste con tu cliente en el juicio de daños y perjuicios no abarca todos los rubros reclamados. Solamente va a abarcar aquellos rubros que no tienen carácter alimentario. Bien, bien, bien. Pero fíjate vos, un contrato de honorarios puede tener límites. Yo te hago un, por ejemplo, que son muy diferentes a los del pacto de quota litis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te trabajo contigo un daños y perjuicios, yo digo, ¿cuánto me van a regular por mi actuación de primera instancia? Del 6 al 25%, dice ahora la ley. Del 10 al 25%, dice la ley, ¿no? En la escala, digamos. Bueno, muy bien. Pero claro, el pacto de quota litis, fíjate que es un contrato que vos celebrás con tu cliente, no con la contraparte. Entonces, si la contraparte pierde, a mí me van a regular honorarios entre el 10 y el 25%. Pero a su vez, yo estoy participando con mi cliente en ese honorario, con un honorario que yo pacté con él, que está en directa relación con los valores que él percibe. Recibiría doblemente honorarios, digamos, diciéndolo mal. Son dos honorarios diferentes, uno que le cobro a mi cliente y otro que le cobro al condenado en costas. La causa, fíjate vos, del honorario son diferentes. Con mi cliente la causa es un contrato de honorarios profesionales, que se llama pacto de quota litis, y que está previsto en el artículo 4 de la Ley de Honorarios Profesionales. Es una parte de los valores que él recibe. Bien, profe. El otro honorario tiene como causa la condena en costas. Claro. Muy bien. Bien. ¿Te quedó clarito? Sí. Qué bueno. ¿Le hago otra pregunta? Sí, lo que digas, Joaquín. ¿Cómo delimito cuándo se entra en rebeldía? Porque puede ser de que no contesten algún traslado o resolución porque son cargas. Entonces, ¿cómo se delimita cuando está en rebeldía? No, no. Cuando... A ver, la rebeldía se vincula con el acto de no contestar una demanda o en el caso, por ejemplo, de que iniciado un proceso se den alguna de las situaciones de abandono, digamos, que puede contemplar la norma, por ejemplo, se murió la parte y citamos a los herederos, ¿eh? O
Le renunció el apoderado, se le notificó a la parte y esa parte no se presenta en el expediente con un nuevo apoderado, etc. No es, digamos, hay distintas situaciones que generan que pueda declararse esa rebeldía, que siempre es a pedido de parte, ¿no? Pero, por ejemplo, si el demandado fue notificado de la demanda y no la quiere contestar porque es un derecho de él, puede no contestarla. Claro. ¿Entraría en rebeldía ahí? Yo puedo pedir que lo decrete en rebeldía. Claro, siempre ha pedido de la parte. Está bien, claro. Pero fíjate vos que precisamente es una carga, no una obligación. Lo que pasa es que el incumplimiento de la carga te trae un perjuicio. Claro, te va a traer consecuencias negativas. Entonces, claro, pero no es una obligación. Claro. Ah, bueno, está bien entonces. A ver, por ejemplo, te corren traslado a vos de una presentación de la otra parte. Vos tenés, te dan traslado de la liquidación practicada en el expediente. Vos tenés la carga de contestar ese traslado. Pero ese silencio por no contestar no te va a decretar la rebeldía del juez. Tiene una consecuencia que es la que dice el artículo 150. Que toda resolución dictada previa vista o traslado, si no se contesta, le resulta inapelable para la parte que no lo contestó. Eso está suprimido, esa sanción está suprimida en el Código de Nación. ¿Está suprimida en dónde? Perdón. Pero no me confundas, en el Código de Nación. Ah, está bien. Bien, gracias. Porque no siempre el silencio puede ser interpretado como consentimiento de lo pedido por la otra parte. Porque, por ejemplo, a vos te dan traslado de una liquidación, se te venció, no dijiste nada, el juez la puede revisar, sí, perfectamente. Y hay errores materiales que aún cuando vos no la conteste, no, se pueden corregir a posteriori. Profe, una pregunta. Si el demandado comparece pero no contesta, ¿es silencio también? Sí. A ver, comparece, constituye domicilio y no dice nada, no está cumpliendo con la carga. Él tiene la carga de reconocer o negar. Bien. ¿Y si contesta y después no comparece? ¿También puedo decir que es silencio? ¿Cómo? Si contesta pero después no comparece, ¿puedo decir que es silencio también? ¿Pero si él después abandona el proceso? Si no comparece, contesto la demanda y no me presento. Pero no te presentás a que a una audiencia. A la audiencia, claro. Y bueno, pero ese silencio va a ser interpretado de acuerdo al acto procesal puntual por el cual se requiere tu comparecencia. Por ejemplo, ofrecimos la prueba confesional. Vos tenías que comparecer a la audiencia para prestar absolución de posiciones. No compareces, ¿qué dice? La sanción, ¿dónde está? En el 415. ¿Eh? El que no comparece, se le tendrán por reconocida las posiciones. Claro, si contesta, pero después no comparece. Por ejemplo, en audiencia, ahí no se lo puede tener como que no contesta. No, no es rebeldía. Una vez que compareciste, si no se da alguna situación de abandono. No, yo digo cuando no comparece. O sea, contesta, pero no comparece. Yo ahí no puedo decir. Pero ¿cómo es eso de contestar y no comparecer? Claro, porque así. ¿Qué entendemos por comparecer? No, es que así lo vimos en la clase cuando, por ejemplo, contestaba la demanda, pero después no se presentaba, sí. O sea, a la citación no se presentaba, o a las audiencias no, nunca iba al proceso. Pero está bien, pero fíjate vos que tenemos que analizar el acto puntual. A ver. Ah, claro. Si él, por ejemplo, citado a absolver posiciones, no comparece, está el 415. Claro. Si, por ejemplo, se fija audiencia para las testimoniales y él impulsa la citación de los testigos, bueno, no se va a producir, se le declarará la negligencia a la producción del medio probatorio o la caducidad. Si después, por ejemplo, se citan a los testigos, deja el interrogatorio, si el testigo comparece, se le va a tomar la audiencia. Él no, claro. ¿Qué es lo que pierde ahí? Que si hay una oposición a la pregunta y el juez resuelve hacer lugar a la oposición, el testigo no se le va a preguntar. ¿Y cuál es la consecuencia? Está bien, que no se le va a preguntar o que no va a poder ampliar, por ejemplo, el interrogatorio al testigo.
Bien, ahí está. Pero, a ver, lo analizás en casos puntuales, claro. No genéricamente como puede ser una rebeldía. Bien. Sí, de esa clase, del doctor Bruno nos dijo que si se presentaba, constituía domicilio, pero no contestaba la demanda, quedaba como un espectador del juicio. ¿Puede ser? Claro, pero vos fíjate que, a ver, vos podés, por ejemplo, te presentás y decís, ¿por qué constituyo domicilio? Porque en realidad, por ejemplo, en un ejecutivo, no tengo nada para decirle frente al título ejecutivo, ¿qué le voy a decir? Que tiene razón, debo la plata, no decís nada. ¿Por qué constituiste domicilio? Y porque eventualmente el día de mañana, cuando practiquen liquidación, sí me interesa que me la notifiquen. Sí me interesa que me notifiquen la sentencia para saber si la sentencia está correctamente dictada. Si la sentencia, por ejemplo, me condena a pagar, pero la fija una fecha de mora que no corresponde. Entonces, ahí yo, eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso ejecutivo, la sentencia está mal dictada. Entonces me entero. Y voy a tener interés en que la sentencia esté bien dictada. Y que la fecha de mora que ponga la sentencia está acorde con el título ejecutivo que me están reclamando. ¿Comprendés? Entonces, podés no tener un interés actual para formular una oposición. Pero te puede aparecer un interés futuro respecto de algún acto procesal en particular. Por eso no es lo mismo. A ver, es más incomprobable que en un proceso tengas ese tipo de conducta en un proceso de carácter ejecutivo, donde vos decís, bueno, constituyo el domicilio, pero para actos procesales futuros que me pueden interesar y que me pueden afectar. Pero no lo vas a ver en el proceso de conocimiento. Muy difícil que alguien diga, ay, me voy a constituir domicilio y no voy a contestar la demanda. Seguramente algo voy a decir. No. Se ve que él nos dio las distintas posiciones que podían asumir según los tipos de trámites. Sí, en realidad son más cuestiones teóricas que prácticas que uno no las va a ver en la práctica. Porque seguramente si no tengo nada para decir mientras en una escrituración, me presento y me allano. Y por ahí digo, no escrituré porque no tenía plata. O no escrituré porque, pero bueno. Se presenta, contesta demanda, pide disculpas. Sí, señor, sí. Profesor, perdón, tengo un montón de preguntas. Melanie, proceso... a ver. Estudiaste, Melanie, estudiaste, porque para preguntar hay que estudiar. No, pero aparte, lo bueno de este diálogo que tenemos hoy es que más relajados les permite a ustedes sacarse las dudas, porque obviamente es un idioma nuevo el de procesar. Por eso yo insistía tanto cuando Alicia me hablaba, la corregía, pero no la corregía por un reto. Y le decía, no porque no, ofrecemos o acompañamos, ¿me entienden? Pero es para recalcar el concepto. Es decir, cuando uno los corrige, lo hace desde la buena intención de decirles, no, fíjate, ¿por qué yo digo? Hablo de carga y no de obligación. Porque es técnico, ¿comprenden? Sí, ahora te escuchamos, Melanie. Sí, en el proceso acumulativo, puede haber acumulación originaria, acumulación por inserción. ¿La acumulación originaria es la acumulación de pretensiones? Porque, claro, nos ponemos, a ver, sí. Iniciamos una causa, varios trabajadores contra el empleador. En vez de iniciar juicios separados, deciden acumularlos originariamente, un litisconsorcio. Es decir, esa acumulación puede ser que esté obligada por las circunstancias de hecho. Entonces, cuando yo te digo, tenemos que demandar por reivindicación a todos los ocupantes.
Bueno, porque no tiene sentido que yo le diga, si voy a dirigir mi acción para desocupar el inmueble, yo voy a perder el tiempo. Pero hay veces, por ejemplo, en una redargución de falsedad de un instrumento público, yo tengo que demandar necesariamente a todos. O somos varios que necesariamente tenemos que demandar. Sí. ¿La acumulación de pretensiones puede ser objetiva o subjetiva? Eso no entiendo, porque si es subjetiva, es como redundante. La subjetiva es acumulación de sujetos, y la objetiva es acumulación de pretensiones. Pero si yo estoy hablando de acumulación de pretensiones, eso es lo que no entiendo. No, pero puede ser es que vos necesariamente tengas que plantear la pretensión conjuntamente. Ah, bien. ¿Ves? Sí. Y ahora, en el caso de las pretensiones, que dice que tiene que ser de la misma materia. En el caso, habíamos visto como una excepción que no me quedó muy clara, en el proceso ejecutivo, cuando se renuncia a esa vía y se quiere tramitar por vía sumaria, ahí, en ese caso, se podría acumular la vía, o sea, esas pretensiones. Claro, por ejemplo, el proceso ejecutivo es un proceso especial, ¿sí? Pero vos podés decir, bueno, no tengo ganas de reclamarle en el proceso ejecutivo, porque el proceso ejecutivo solamente puedo reclamar el cobro de lo que dice el documento, el cheque, el pagaré, no, pero además quiero reclamarle daños y perjuicios. Entonces quiero renunciar al proceso ejecutivo. Eso se va a sustanciar con la otra parte, que hay que escucharla, porque la otra parte puede decir, a mí no me interesa que vos acumules. A mí demandame por el ejecutivo y después iniciame un juicio de daños y perjuicios. ¿Entendés? Eso está previsto en el proceso ejecutivo, exactamente. Bien. Y ahora, en intervención de terceros, yo vi que puede ser voluntaria o obligatoria. La intervención de terceros voluntaria puede ser adhesiva simple, litisconsorcial o principal excluyente. Y la obligatoria... ¿entra la citación de evicción y la citación de la aseguradora? Como, No, porque yo puedo citar o no. Y acordate por qué. Es decir, primero, vos podés provocar la citación o no. Si yo cito, a ver, suponete que no se demanda a la aseguradora y puede la aseguradora intervenir, sí. ¿En qué carácter? Y en el carácter de parte, es litis consorcial. Claro. No queda subordinada. Ahora... El simple queda subordinado a la actuación del principal. No puede hacer otra. No puede. El que le abre la puerta, el que tiene la carga principal, es el principal. Claro. Él viene enancado en lo que se le permite hacer respecto del principal. La decisión simple. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de intervención coactiva, obligatoria? Y la del condomin, la que yo te decía hoy, la intervención cuando dice planteo la redargución de un instrumento público. Yo tengo que necesariamente, si digo que ese instrumento lo actuado es falso, tienen que venir las partes y el oficial público, el escribano. Claro, pero a lo que yo me refiero, en la intervención coactiva no hay una clasificación como lo hay en la voluntaria. Puede haber diversas situaciones que se den. No, a ver, es que... La coactiva es porque no vas a tener un proceso que pueda resolverse si falta alguna de las partes. Claro. Bien. A ver, yo me veo perjudicado por un testamento y planteo la nulidad de ese testamento. Tengo el testamento otorgado por acto público. Yo tengo que... ¿Quiénes van a ser mis demandados ahí? Todos los que intervinieron en ese acto, porque yo digo que hay algo que es falso. Entonces, en esa nulidad, necesariamente tengo que integrar pasivamente la relación procesal. Y si el juez lo advierte, va a decir, espere, le faltó uno. Bien. Y en la adhesiva autónoma y en la adhesiva simple, no las termino de entender bien. O sea, en la adhesiva autónoma, uno tiene un derecho propio, ¿no? Pero... digamos, es como que colabora en la causa, no tiene calidad de parte, ¿no? En la adhesiva autónoma. O litis consorcial. No, en la litis consorcial
hay una acumulación de acciones entre sujetos. En la simple, sí. Vos siempre sostenés un derecho ajeno. ¿En la simple es un derecho ajeno? Claro. Claro, ¿eh? Yo tengo como que en la simple uno es titular de un derecho conexo a las pretensiones articuladas en el proceso. Y que por eso, en definitiva, tu derecho queda a las resultas de lo que el otro, lo que el principal... Depende del principal, claro. Claro. Bien. ¿Y hay en algún caso, porque yo tengo entendido que la citación de los terceros no va a suspender el proceso, ¿hay en algún caso en que sí? A ver, déjame pensar. En principio, sí va a traer la suspensión del proceso. Y yo te pido a vos que cites a un tercero dentro del plazo por la contestación de la demanda. El juez va a dar del pedido de citación, una vez que está convenido, le va a dar traslado de la demanda, por ejemplo. Y bien, lo vas a citar. Ahí vas a suspender el proceso hasta tanto se venza la citación. Bien, gracias, profesor. ¿Alguna duda más, chicos? Marcos, que te veo calladito. Profe, una consulta. Respecto al horario del parcial... Doctor, no está en el programa. A ver, Mirta, le dejamos a Noelia que hace la pregunta y después vuelvo contigo. Que se corta todo, si no. Sí, Noelia. Sí, no hay problema. Quería consultar sobre el horario del parcial, profe. ¿Es a las 8 de la mañana el sábado? Sí, arrancamos a las 8, sí. Así nos desocupamos temprano. Todos en ese horario. Ah, bueno, listo. Porque en realidad lo que hacemos es abrir 4 mesas como para que sea más rápido todo. Mirta. Ya que estamos en el tema, doctor, antes de pasar, los que damos por, no sé, por Zoom o por la web, ¿cómo nos avisa usted? Sí, me tienen que pasar el listado de los que... ¿Cómo es? De los que... no me pasó el listado de cuántos son los que rinden por Zoom todavía. Por mañana lo voy a reclamar sin falta. ¿Y usted nos avisa? Sí, obvio. Igualmente vamos a arrancar a las 8 de la mañana también. Depende está bien, está bien. De la cantidad, veo cómo lo instrumentamos. Quédense tranquilos. Bueno, gracias. Mirta, ¿tenías una pregunta? ¿Una duda? No, creo que no está el problema, pero la transacción, ¿no? Que era... El Código Civil en el 1642 dice que le da el carácter de cosa juzgada, que Arazi dice que bueno, no correspondería ese término. Claro, queda porque... ¿No queda como cosa juzgada con el...? No, a ver, lo que hace cosa juzgada eventualmente es la homologación de la transacción, pero acuérdate que la transacción vos la podés hacer de manera extrajudicial. ¿Me entiende? Entonces, la realidad es que si yo me siento con vos y hacemos una transacción y nos ponemos de acuerdo sobre diferencias que tenemos en un negocio, renunciamos mutuamente a algún término, el día de mañana ese acuerdo lo que hace es poner fin al desacuerdo. Pero si vos me incumplís el acuerdo, yo tengo que ir a demandar judicialmente el cumplimiento de ese acuerdo. No tiene ejecutoriedad ese acuerdo extrajudicial. Por eso es lo que... En realidad, lo que quiere decir el código es que cierra definitivamente la desavenencia, la diferencia. Sí. Pero no es equiparable a la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada tiene otros condimentos que no tiene el acuerdo
la transacción extrajudicial. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Profe, yo sí. En el caso de la demanda, cuando de los requisitos, o sea que hay que determinar el monto, hay dos excepciones, o en dos casos que no es necesario que se diga cuál sí. es el monto reclamado. ¿En los dos casos es necesario que esté por prescribir la acción? No. No necesariamente. ¿En ninguno? O... No. Es decir, el tema de la prescripción tiene que ver con un tema de urgencias. ¿Entendés? Sí. Donde vos, como querés interrumpir la prescripción, sí. no llegás a poder determinar o cuantificar y cumplir con la carga que te impone el 330. Sí. ¿Eh? Pero, por ejemplo, en el caso de que la estimación depende de elementos no fijados, por ejemplo, un juicio de daños donde vos sí. iniciás la demanda de forma inmediata al hecho dañoso, pero las consecuencias de ese daño todavía no terminan. Claro. Entonces, ¿yo qué voy a determinar, por ejemplo, ahí? Si yo no sé todavía no está consolidado el daño, no puedo determinar entonces cuál es el reclamo, entonces vos decís, bueno, yo hoy no puedo determinar la incapacidad porque todavía no sé cómo va a terminar esto. ¿Comprendés? Sí. Entonces, por ejemplo, un juicio donde vos decís demando por rendición de cuentas sobre alguien que... Pero yo no sé cuál es la cuenta final, porque como no me suministró, nunca me brindó las cuentas, no sé cuánto va a resultar el número del reclamo. Claro. ¿Y eso de dónde va a surgir? De una pericia que se va a realizar en el momento oportuno. Entonces, son casos claros donde no se te prescribe la acción, pero tampoco tenés los elementos para cuantificar. Bien. Doctor. Sí, Fabiana. Ahí avisa Mirta que se quedó sin internet. Ah, bueno, pobre. Sí, venía... Ah, sí, ahora volví, gracias. Ahí está. Ahí está. Sí. No, pero es de inestabilidad si apagás la cámara. Gracias, mejor señal. Eso también que decía la compañera de situaciones que todavía no están definitivamente consolidadas. Un ejemplo también puede ser algún accidente de tránsito que no sé si voy a quedar en silla de rueda. Claro, eso es lo que yo te decía. Es decir, claro. El daño, vos decís, sí, yo hoy sé que tengo una discapacidad, pero puede ser que eso genere otro tipo de complicaciones también y que vos no queden definitivamente establecidas. Y quizá al momento de realizarse la pericia, objetivamente puede decir, bueno, esto va a tener ciertas secuelas que no pueden ser previstas al momento de demandar. Claro, nada más que se presenta la demanda para que no... ¿Se acuerdan cuando vieron en el tema de costas la pluspetición inexcusable? Sí. ¿Por qué era esto? Porque eso partía de la base de que había un reclamo correctamente determinado, entonces uno decía, me puedo allanar, que es una de las posibilidades que tengo yo al daño, ¿es verdad? Pero claro... Si yo no determino un reclamo, si no lo cuantifico, yo estoy imposibilitando que la parte a quien yo demando se pueda allanar. Entonces lo pongo en indefensión también. Si yo cuantifico, no pongo en indefensión. Porque en definitiva a eso apunta el tema de cuantificar o no el reclamo. A no poner en indefensión a la otra parte. Que pueda decir, es un disparate lo que reclama, o no. Estoy de acuerdo con lo que reclama y me allano. Pero bueno, son situaciones que se pueden dar, pero entiéndanlo, por un lado, que esa necesidad de cuantificar tiene que ver con que yo sepa de antemano
¿Cuál es el reclamo? No solamente en el objeto, en el, digamos, en el concepto, sino en su cuantificación. Profe, yo tengo la última pregunta. ¿Un ejemplo de prueba pericial que sea divisible? ¿De prueba pericial divisible? No, perdón, perdón, de confesional. De confesional divisible. A ver, vamos a mirarlo un poquito. Donde vos decís que la parte... A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un minutito. Si vos confesás el hecho, pero dice, a ver, confesiones indivisibles, salvo cuando confesante invocar hechos impeditivos, modificativos o extintivos o absolutamente separables, independientes unos de otros. Si yo digo, sí, reconozco el hecho, pero te lo pagué. Pero no lo pagué porque hubo un hecho que impidió, es porque yo concurrí a su casa y no había nadie. El domicilio de pago fue destruido. Entonces, vos fíjate que está claro que yo no dije sí, no te pagué, que ahí sería el reconocimiento del hecho, sino que acá yo me quedo en el caso este del hecho impeditivo, modificativo o extintivo, yo tengo la carga de probar el hecho impeditivo, modificativo o extintivo. Bien. Sí, bien. Doctor, en el examen, ¿nosotros arrancamos hablando de un tema y después nos preguntan? ¿O son en solamente? En general, yo te digo, bueno, en general yo les digo, les indico el tema. O les puedo indicar, en general el profesor les puede decir, bueno, a ver, háblame de tal bolilla, de tal tema. Ah, bien, bien, bien. O te puede decir, bueno, vamos a hablar de tal tema y obviamente puede ser que se te diga, sí, mira, a ver, ¿te gusta la bolilla 4? Bueno, háblame del tema que te parezca, después yo te pregunto. Gracias. Y lo que sí hacemos es que si no saben un tema, les pegamos. Hacemos violencia. Hacemos violencia sobre las cosas y las personas. Así se asustan. Los demandamos. No hay prueba, no hay prueba. Profe, ¿generalmente hacen tres preguntas o cómo es la manera? No, depende. A ver, Joaquín, depende... del nivel de respuesta. Es decir, uno va viendo el examen y va evaluando la consistencia de la respuesta. Si cada respuesta es una duda y no una afirmación, seguramente esto es como el... Es decir, el tiempo depende del nivel de respuesta del alumno, obviamente. Además hay, digamos... uno va evaluando la calidad del examen a partir de obviamente, y uno se va dando cuenta si conoce o no el tema. Bien, gracias. Si no tienen más preguntas, les mando un beso. Que tengan buenas noches. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, profe. Luego. Chao, doctor. Gracias por todo.